mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas en la mano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos. Al iniciar este día que ya va avanzando, qué bonito poder encontrarnos a través de la Eucaristía con el Señor. Que este encuentro transforme nuestra vida y nos conduzca al amor de Aquel que quiere salvarnos. Pidámosle al Señor en este día que para celebrar dignamente esta Eucaristía purifique nuestro corazón del pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros, piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Amós. Escuchen la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la tribu que saqué de Egipto. Solo a ustedes he escogido, de entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde la guarida si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo?
salta la trampa del suelo si no tiene una presa, se toca el cuerno en una ciudad que se estremezca la gente, sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado. Ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores, los profetas. Ha rugido el león. ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedaron como tizón sacado del incendio. Pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo en tu temor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos hace un momento de la profecía de Amós una lectura que, si la escuchamos con detenimiento, parece ser un fuerte reproche de nuestro Dios a nosotros, a su pueblo. Un reproche en el que el Señor le recuerda a cada uno de nosotros que por la maldad de nuestro corazón tendremos que vivir algunas consecuencias, castigos. Sin embargo, esa interpretación de la lectura a lo mejor no está acorde al corazón del Señor, porque el Señor no es un Dios vengativo, al contrario, es un Dios amoroso y misericordioso. Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta para poder comprender bien esta lectura que escuchábamos de la profecía de Amós es solamente la última frase que le da sentido a todo lo anterior.
prepárate para tu encuentro con Dios. Y sí, fíjense que la vida de nosotros, los seres humanos, es una constante preparación para este encuentro con Dios. Un encuentro que no es en el futuro, sino que se vive a cada instante de nuestra vida. Un encuentro que es permanente y cotidiano. Y ese encuentro es un encuentro con alguien que nos ama, no con alguien que nos odia y que nos quiere castigar. Sin embargo, para que ese encuentro pueda ser mucho más maravilloso, nuestro corazón tiene que prepararse, dejando de lado todo aquello que desdiga del amor de Dios, dejando atrás todo aquello que ponga nuestra vida en medio de una tempestad. Sin embargo, el Señor conoce nuestro corazón y sabe que vivimos en medio de grandes tribulaciones. Por eso, a medida que vamos preparando este encuentro con Dios en medio de todas las oleadas del mundo, incluso a pesar de la corrupción que pueda existir en nuestro corazón, el Señor está siempre con nosotros. El Evangelio de la Barca es un evangelio precioso, un evangelio en el que la palabra nos recuerda que aun cuando no sintamos la presencia de Cristo, Él acompaña nuestro caminar, Él acompaña nuestra existencia. A veces, como decía el Evangelio, la barca de nuestra vida parece que se hunde entre las olas. La ansiedad, los afanes, el estrés, las preocupaciones, la economía, la enfermedad, la falta de empleo, los problemas familiares, tantas otras cosas que pueden aumentar la lista, parecen olas más grandes que amenazan con ocultar nuestra fe. Sin embargo, Cristo está ahí, acompañándonos, y aunque parezca que duerma, Él es dueño de la situación. Qué bonito que ante el grito desesperado que muchas veces nosotros lanzamos, Señor, sálvanos, que perecemos, podamos escuchar la voz del Señor que con amor nos dice, porque tienes tan poca fe, yo estoy aquí. Preparémonos, hermanos, para el encuentro con nuestro Dios. Él está siempre a nuestro lado, Él nunca nos abandona. Y a pesar de todas las situaciones que la historia le va presentando a la humanidad, siempre brilla su rostro amoroso y misericordioso. Amén. Hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo el Señor de los cielos.
santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Santo, santo el Señor de los cielos, santo, santo nuestro Redentor, y bendito el que lo recibe, reflejándolo en su corazón. Hosana, hosana al cielo, al cielo. Hosana en lo alto, hosana en la tierra, santo es el Señor. Hosana, hosana al cielo, al cielo. Hosana en lo alto, hosana en la tierra, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Que tengan todos un muy bonito día, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese
dicho que no. Hoy ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creí yo en tu palabra y se hizo tu esclava. Para decir